Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar la primera misión de Call of Duty Modern Warfare Remastered. Así es, esta remasterización que se lanzó hace poquito, el 27 de junio para PlayStation 4, finalmente de forma individual. Recordemos que esta remasterización venía incluida en Call of Duty Infinite Warfare, el título que se lanzó el año pasado, en 2016. Pero venía incluido si te comprabas la Legacy Edition, una edición especial, como siempre sacan los Call of Duty, varios packs con diferentes contenidos. Uno de ellos te traía Call of Duty Modern Warfare Remastered, lo cual fue una hermosa sorpresa, ¿no?, para los fanáticos, porque Call of Duty Modern Warfare es quizás uno de los first person shooters que hizo un antes y un después, uno de los más valorados, que la rompió en el comienzo de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, con una campaña impresionante que ahora estamos reviviendo con la primera misión, pero sobre todo también por el multijugador, que debió tener jugadores por miles y miles de horas, porque era un multijugador super frenético, adictivo, lleno de gente siempre, super popular. La verdad es que la rompió en su momento y por eso siempre va a ser recordado como un antes y un después en el género. Después, obviamente, todos los años tuvimos un Call of Duty nuevo, porque obviamente Activision dijo acá, acá está el negocio. Y entonces, año tras año tuvimos varias entregas más, por ahí no tan buena calidad, algunas un poco más pobres, sobre todo en las campañas. Quizás la jugabilidad se fue puliendo, pero siempre es lo mismo, salvo alguna entrega en la que vimos un poco a lo más futurista. Y a fin de este año también vamos a tener una nueva entrega, World War II. Pero mientras tanto, era obvio que esta remasterización iba a llegar de forma individual, y acá la tenemos para PlayStation 4. El 27 de junio fue la fecha de lanzamiento, aunque todavía no llegó ni a Xbox One ni a PC. Así que estamos a la espera de una fecha de salida para esas versiones. Vamos a ver acá un poco. ¡Ay! Tiré una granada. Cualquiera tiré. Estaba ahí probando los controles. A ver, no recuerdo bien todo. Ahí está. Granada. El tipo desperdiciaba todas las granadas antes de entrar al lugar del caos. Muy bien, es todo muy cómodo, muy fluido. La típica jugabilidad de un first person shooter, y este ya lo conocemos de sobra. Había sido lanzado originalmente en 2007, es decir que este año se cumplen 10 años de lanzamiento de Modern Warfare. Muy bien, ahí tenemos un par de enemigos. Siempre me gustaba en la campaña que ibas acompañado de tu tropa. La historia estaba bastante buena, me acuerdo. Es como que es difícil tomar afecto de los protagonistas de un juego de disparos en primera persona como es Call of Duty, pero en esta ocasión les tomabas cariño. Cuidado ahí. Lo estoy jugando en normal ahora, pero para los que saben, los veteranos, Call of Duty, en especial este título, tiene varios modos de dificultad y el último es terrible. Mirá, me mataron en normal, no me quiero imaginar. Estoy oxidado con este género, pero ahora vamos a retomar. Bien, en la máxima dificultad, yo me acuerdo de los juegos en su momento, te destrozaban. Hay partes muy jodidas. La última misión, no la voy a spoilear por si alguien está mirando y no la jugó, pero la última misión es épica, terrible la dificultad. Obviamente, esta remasterización, lo más destacado es el apartado visual, ¿no? Mucho más que eso no vas a encontrar. Contenido nuevo no tenés, pero tenés unos gráficos impresionantes. Texturas, modelados, animaciones, efectos de luces, todo fue retocado al máximo. Así que es una versión completamente en alta definición para explotar un poquito el título en su máximo esplendor. Muy bien, vamos a ver acá qué nos encontramos.
No me acordaba tanto del comienzo. Sí me acordaba antes de esto, que la primera misión tenés una parte de entrenamiento. Eso sí, me la acordaba bastante. En la que tenés que disparar a unos carteles. Y después te meten como en una zona de prueba. Para probar tus habilidades, ¿no? Todos mis compañeros se están encargando de todo ellos, me parece. Acá estamos. Ah. Bien. Vamos a avanzar. Granadita. Cuidado acá a la izquierda, me están tiroteando bastante. Obviamente los enemigos van dejando otras armas para ir probando. Siempre conviene ir cambiando. Está bien, hay que aceptar, ¿no? Y que estamos en una época de remasterizaciones, evidentemente. Es la moda desde ya, no sé, un año y medio o dos, que no paran de llover versiones en alta definición de títulos que ya hemos jugado bastante en la generación anterior de consolas. Pero bueno, sirve para, por ejemplo, el que se salteó la generación, va a encontrar esos títulos. Aunque recordemos que Xbox One ahora tiene retrocompatibilidad, así que puede jugarlos igual. Pero en el caso de una remasterización como The Last of Us Remastered, por ejemplo, si en la generación pasada tenías una Xbox 360 y te pasaste a PlayStation 4, vas a poder disfrutarlo igual. Eso está bueno, pero es un poco pesado el hecho de que todo el tiempo nos caigan nuevas versiones. El público quiere novedades. Muy bien, ya tenemos lo que venimos a buscar, nos vamos ya. Esta parte me gustaba porque se iba todo al demonio. Ahí va. Acá hay que correr, muchachos. Momento de tensión. Se empieza a hundir el barco. Vieron la cara, está mucho mejor, pulido todo, se le veían todas las arrugas al viejo. Corre, Forest. Bien, 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 ya casi llegamos. Termina la misión. A la derecha, grita. Bien, bien, llegamos afuera. A correr al helicóptero. A ver si saltamos bien. Muy bien, ahí está. Así termina la primera misión de Call of Duty Modern Warfare Remastered, que hasta ahora está solo disponible para PlayStation 4 para su compra individual. Pronto va a estar para Xbox One y PC. Infinity War presenta. Ahí está. Una interesante remasterización para el que ama la franquicia, no le puede faltar
Modern Warfare. Y mejor si se ve así como se ve en esta remasterización.